Hola chicas, buenos días. Pues bueno, yo estoy aquí en mi cuarto de maquillaje. Me levanté, me lavé mi cara y todo y me voy a dar un pequeño toque de maquillaje porque vamos a ir al cine, a ver la movie de la Era de Hielo. Creo que así se llama la que vamos a ir a ver. Y pues, ¿qué les cuento? Ayer fue mi aniversario de boda, chicas. Vamos a celebrar. Mi esposo y yo me llevó a comer y me regaló unas flores y la pasamos bien padre. Ya son 8 años juntos y 3 de casados. Y pues ya fue bastante tiempo. Y bueno, les quería grabar un mini vlog hoy de lo que vamos a estar haciendo. Me voy a estar maquillando un poquito para quitar esa cara de cansancio. Y pues hace calor, chicas. Pues como yo creo que como todos los estados aquí de Estados Unidos, hace demasiado calor. Y en la noche pues no se puede dormir. La verdad que está muy, muy feo el calor. Pero pues también aprovechando usar los shorts que tenemos por ahí guardados. Ya que aquí en Massachusetts, como muchas saben, siempre hace frío o fresco, entonces no es muy común estar usando short, así que ahorita los estoy aprovechando. Y bueno, chicas, me voy a dar una manita de gato y ahorita regreso con ustedes. Pues ya quedé, chicas, es algo así súper sencillo, rápido, muy natural. Me puse una blusita de este color, así en azul. No sé si ponerme un chalequito de mezclilla, pero es un short con estos zapatos. Déjenles muestro a ver si se ve bien. Déjenles muestro a ver si se ve mejor. Es así, miren, chicas, es la blusita así de tirantes, que está súper fresquita para andar en el día, un short y unas sandalias así de estas. Y bueno, este es mi outfit y este maquillaje así súper sencillo, espero que lo puedan ver. Y bueno, chicas, las dejo, voy a ir a desayunar. Y en un ratito más les muestro mi arreglo que me regaló mi esposo. Así que las veo al ratito. Pues ya estamos listos para irnos al mall a ver una película. Y bueno, me voy a llevar estos lentes que son así azulitos o azul turquesa. No sé qué color lo vean ustedes. Yo lo veo aquí azul, aunque se ve como verdoso. Pero bueno, eso es lo que me voy a llevar. Y bueno, nos vamos, chicas. Les voy a mostrar antes de irnos lo que les dije. Miren, este es el arreglo que me regaló mi esposo. Y aquí está con ese globito y una tarjeta. Y lo que más me gustó fue lo que me escribió en la tarjeta. Venimos a ver un carro que quiere ver mi esposo. Ya tiene un tiempo que estoy sin carro y necesito comprarme ya el mío. Así que vamos a ver si le gusta. Y bueno, vamos a ver si está disponible todavía la película porque ya llegamos tarde y a la hora que íbamos a verla pues ya no está. Y aquí venimos todos los hombres de la casa y yo. Y pues a pasar este domingo aquí en el mall, chicas, porque no hay otro lado donde ir. Y bueno, aparte de que yo pienso que en todos los malls están los cines. Vamos a comer palomitas. A pecar, chicas, de la dieta. Vamos a ver si está la película disponible. Si lo traje, lo puedo.
Vamos a ver si está disponible la película. Pues hay mucha gente. Bueno, chicas, pues, ¿qué creen? Que nos fue mal en el cine, no encontramos boletos, están agotados. Y tal vez si los hubiéramos comprado online, hubiéramos encontrado. Así que ni la apurada ni nada, todo está agotado y pues ni modo. Son las 11 y la otra función es a las 2 de la tarde. Y bueno, entramos aquí a Macy's, mi esposo viene a ver unos pantalones y no sé si me dejen grabar, pero les voy a tratar de grabar un poquito. Al área de hombres, a ver si encontramos unos pantalones que quiere mi esposo de esta línea. ¿Son esos? No. Mira, pues me gustan. Oh, está mal, como tipo policía. Sí. Venimos aquí a buscar un perfume, a ver si lo encontramos. Esperemos que sí, a ver si no me dicen algo por estar grabando. Ya estamos aquí en el cine, vamos a entrar a la función de las 2 de la tarde. Solamente vamos a comprar unas palomitas, unas sodas. Y ya no les grabé a las tiendas a donde fuimos porque estábamos cargando bolsas y era muy pesado. Y pues ya las fue a dejar mi hijo al carro y ya nos desocupamos. Y ahora sí vamos a entrar al cine sin bolsas. Y pues no le voy a poder grabar adentro, voy a tratar de grabarles. Pero ya ustedes van a ver en el video si les puedo grabar o no. Y bueno. Está mi esposo triste. Que va a entrar al cine. Ay, mamá, espera la macholta, espera la macholta. Nosotros llegamos a la casa y ya ni les blogueé nada. Terminamos de ver la película y pasamos a comprar unas cosas. Mi esposo me regaló un perfume que ya les voy a estar mostrando más adelante. Y también compramos ropa para la escuela de mi hijo. Y él se compró unos pantalones y cosas que ocupaba. Pasé también a ver los tenis, que creo en el Snap les había dicho que quería unos tenis, pero al final de cuentas me los probé y no me gustaron cómo me quedaron, porque a mí no me gustan los tenis que queden así como que se me vean muy grandes, sino me gustan los tenis que se vean más o menos justo a mi pie, ya que yo soy chaparra y no me gustan los tenis muy grandotes, bromosos. Entonces había visto unos tenis online que vendían los famosos Adidas que salieron y los encontré así como en color duraznito, me los probé y no me gustaron. Entonces voy a estar buscando, había visto unos de la línea de Nike, algo así, que me gustaron mucho, que eran como unos verde agua. Entonces luego voy a ir por ellos porque quiero empezar a caminar ahorita en las tardes. Antes de que empiece lo que es la temporada de frío, quiero empezar a agarrar como que esa costumbre, ¿no? De estar yendo a caminar en las tardes. Y ya que aquí pues no hay nada que hacer en la tarde y realmente el tiempo lo tengo, nada más que lo ocupo en otras cosas y por eso no me rinde. Pero sí hay el tiempo, hay un pequeño espacio, al menos de 1 o 2 horas y poder ir y caminar, no tampoco correr y al extremo porque no estoy en condiciones de hacerlo, ¿verdad? Pero sí. Y bueno, la película estuvo muy buena, muy divertida, nos reímos muchísimo, nos gustó mucho y nos las pasamos muy bien. Así que hoy es domingo, mañana lunes viene la novia de mi hijo a la casa, va a estar por 3 días y creo que ellos mañana van a ir al cine, no sé si mi esposo quiera ir,
porque le toca a él, creo que esta otra semana se va de viaje otra vez y pues voy a estar solita, así que voy a aprovechar estos días a estar con él, por eso casi no estoy muy metida en las redes sociales. Lo más que le publico y que todas han visto es en Snapchat, ahí siempre trato de ponerles algo. Pero en otras redes sociales a veces se me olvida o soy de las personas que a veces les postea una foto o algo y me salgo inmediatamente. Entonces cuando vengo a ver ya tengo unos comentarios ahí que no contesto en el momento y me da pena con las chicas, pero trato de contestarles tarde pero seguro. Entonces por eso casi no posteo nada. Bueno, hoy estuve utilizando un polvo, chicas, que me gustó muchísimo para sellar esta área de lo que es el corrector. Me gustó bastante porque no me marca las líneas así mucho, sino las mantuvo ahí muy bien. Me gustó muchísimo. Déjenles muestro este de la línea Sonia Kashuk. Apenas lo probé. Voy a estar chequeando más adelante y luego les haré una reseña o un review, pero me gustó muchísimo. Otra de las cosas también, la base que me puse hoy fue una base muy ligera, que es esta de la línea Make Up For Ever. Igual me gustó mucho y como verán, o sea, no es algo que te ponga muchísima, que no tenga mucha cobertura, es ligera y me gustó para el día porque se difuminó muy bien y me tardó bastante. Hasta ahorita, según yo, sigo con ese mismo maquillaje. Lo que sí pues ya se me quitó fue el labial porque comimos, pero me gustó mucho. También les estaré haciendo en el canal un video de un maquillaje sencillo. También me llegaron unos labiales de Jeffor Star, que les voy a estar haciendo un video más adelantito hablándole de estos labiales. Y ya anteriormente yo ya había comprado esta línea, son muy pigmentados, eso es algo que me gusta. No son muy durables, pero sí muy pigmentados. Y bueno, y le tengo en el canal varios videos pendientes, chicas, pero eso ya va a ser conforme pasen los días, de poco a poco. Ya estoy esperando los días para mi operación de tiroides y pues espero en Dios que todo salga muy bien. Bueno, chicas, no me despido todavía, sino las veo al ratito. Pues qué creen, chicas, me vine a acostar porque me siento algo cansada y pues solamente me voy a bañar, me voy a limpiar mi cara, me voy a quitar el maquillaje y ya listo. Son como las 7 más o menos. Pues también echarme mis cremas, que ya se me terminaron, pero ya encargué unas de otra línea que según son muy buenas, porque ya se me terminaron mis cremas de día y de noche, entonces me hace mucha falta ya que ya me acostumbré a estarlas usando. Y pues más adelante les voy a estar mostrando cuando me lleguen cuáles son y les voy a hacer un pequeño video para ver si a alguien le interesa o si le gustaría adquirirlos. Ahorita me están gustando muchísimo las que yo usaba antes. Me ayudaron mucho a mis líneas de expresión en esta parte de aquí de la frente, ya que es el área donde se me ha marcado más. Es lo que yo siento, que me las ha disminuido bastante, al igual que las que estaba utilizando de este lado. Que como quiera, o sea, siempre vamos a tener línea de expresión, pero sí me ayudaron bastante esas cremas. Así que voy a estar probando estas otras, es de una línea japonesa y ya les estaré mostrando luego. Y bueno, chicas, pues, ¿qué más? También pedí varias cosas en lo que se refiere a uñas. Quiero empezar a practicar para hacerme yo las uñas, para no estar gastando, y pues algo así sencillo me gustaría estarme haciendo. Pero también les voy a hacer un video de las compras que estoy pidiendo de la línea Organic Nails, que dicen que son muy buenas. Y también les estaré compartiendo la página donde ustedes pueden adquirir productos de esa línea. Y pues por aquí yo pienso que va a ser todo por este mini vlog. Disculpen que no les haya grabado mucho, pero pues no tengo mucha experiencia en eso de estar grabando vlogs, la verdad. Y a veces me da pena pues grabar a mi esposo, a mi hijo, pero últimamente como que ya no se molesta mucho que yo los grabe, así que ya los voy a estar grabando para que ellos salgan en los vlogs y me ayuden a que haya un poquito más de contenido. Pero bueno, por aquí me voy a despedir, chicas. Muchas gracias por haberme acompañado. Dios me las bendiga a todas y nos vemos si Dios quiere hasta la próxima. Bye.